Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. La verdad que me da mucho gusto regresar a Curahuasi para traer algo, no venir con las manos vacías. No solamente traigo al gabinete, sino traemos la necesidad de sentarnos hoy día y trabajar el futuro de Curahuasi, el futuro de Abancay, el futuro de Apurímac, como una región, como un núcleo. Y para esto tenemos que resolver los problemas. Tenemos que ir honrando los compromisos. Y eso es lo que queremos hacer. Son 2 años y medio de gobierno y todavía falta mucho por hacer. Hay muchas necesidades, muchos compromisos que todavía tienen que avanzarse. Tienen que cumplirse, tienen que complementarse. Y los que se van cumpliendo, hay que seguir echándole ojo, porque si no, se pierden en el camino. Trabajar en el Estado, romper la inercia de la burocracia, la inercia de los que tienen carrera 20, 30 años en una institución y no quieren firmar un documento. Nosotros somos aves de paso. Por eso, para nosotros los 5 años de gobierno es así de rápido. Y tenemos tanto que hacer. Por esto es que nos apuramos en avanzar, pero con cuidado, para no caer en errores. Y si se cometen errores, los corregimos. Pero seguimos avanzando, porque la población, porque ustedes han esperado más de 5 años, han esperado décadas para que haya desarrollo en Apurímac. Y eso tiene que ser reconocido. Por esto es que tratamos nosotros de construir oportunidades. Las oportunidades no nacen o no caen como la lluvia. Hay que construirlas de la mano. Construir de la mano oportunidades son construir infraestructura que permita que Andahuaylas pueda llegar más rápido a la costa por Nazca, que Abancay se pueda conectar, o Apurímac, Abancay tenga conectividad con asfalto, con Ayacucho, que se está haciendo ya. Infraestructura que permita, como dijo Carlos Paredes, hacer los caminos vecinales donde no hay caminos, para integrar los distritos, los anexos, los centros poblados. Trabajar infraestructura involucra también el tema educativo. En el tema educación, colegios que hoy día necesitan modernizarse, tenemos que trabajarlos. Hay un colegio, Jaime, ¿cómo se llama este colegio que tenía el problema? No, ese no es. Sí, ¿cómo se llama? Ya, por ejemplo, hay un colegio en Andahuaylas que, sí, pues, ahí también hay colegio, ¿por qué no va a haber colegio? ¿Qué tal raza? Entonces, ahí hay un colegio que requiere una ampliación, un mejoramiento. Y lo dijimos hace más de un año. Y sin embargo, la inercia burocrática no lo hizo. Y hoy día retomamos el tema. Allí hay que corregir, hay que sancionar, porque esos chicos también tienen derecho a tener un colegio bueno. Como en Curahuasi, también vamos a apoyar a los colegios de Curahuasi. Porque para que salgan adelante todos, para salir adelante Apurímac, no basta que solamente mejoremos los colegios de Curahuasi. Curahuasi no va a resolver todo el problema de Apurímac. Todos tienen que sumarse a este proceso. Todos tienen que darse las manos, aunque no lo quieran, pero es por sus hijos, es por el futuro de Apurímac. Y Apurímac está saliendo del triángulo de la pobreza. Apurímac puede con sus propias fuerzas, pero necesita que el Estado sea sensible con Apurímac. Por eso estamos aquí, en Curahuasi. He estado más temprano en Andahuaylas, porque todos son iguales, todos somos hermanos. Así que así yo miro el país. Y por esto es que estamos invirtiendo. Hoy día venimos a decirle a Apurímac que venimos con compromisos de inversión por 3.400 millones de soles. Miren ustedes, revisen hacia atrás cuándo les han traído esto. Y ni siquiera han tenido que ir a Lima, como están acostumbrados los alcaldes, gobiernos regionales, a hacer la cola en el ministerio.
a pagarle un cevichito al mesa de partes para que le reciba una solicitud. Eso, yo estoy viniendo con los ministros acá y le estoy entregando los compromisos. O sea, ahora lo hacemos así. Porque quiero decirle a Purímac que lo respeto, que lo quiero, que me ha dado mucho en las épocas duras como en las maduras. Así que mi reconocimiento a Purímac, me siento como un hijo de Apurímac, y así es mi compromiso con su gobierno regional, con sus alcaldes, a desarrollar Apurímac. Aquí, como dije en Andahuaylas, me subordino a las autoridades municipales y me pongo como un soldado más acá a trabajar por Apurímac. He recibido los petitorios de bandas para escuelas, etcétera, muchas cosas, en el caminito nomás. Pero lo que sí les pido a todos, estamos luchando a nivel nacional para seguir descentralizando, ya va a venir, seguir descentralizando el presupuesto. Ese crecimiento económico no sirve de nada si no llega a los bolsillos de Apurímac, si no llega a sus carreteras, si no llega a sus proyectos de agua y desagüe. Y por eso, mientras estaban hablando, yo estaba trabajando, ya el ministro, ven. Milton, nuestro ministro, el hombre del agua. A ver, dale la noticia acá a Curahuasi. Bueno, vamos a priorizar el proyecto de agua y saneamiento para Curahuasi, pero además para toda la región tenemos un paquete de inversiones de más de 500 millones de soles, que va a ser una realidad para la región Apurímac, presidente. Gracias, Milton. A ver, Miguel, el MEF, que venga. Él es el hombre del maletín. Quiero que certifique si eso es verdad o no. Muchas gracias, presidente. La verdad que yo estoy muy emocionado. Primera vez que hablo en una plaza pública. Al lado del señor presidente. Y obviamente doy fe de todos estos compromisos que se van a cumplir. Si no, se queda en Curahuasi. Entonces, estamos asumiendo el compromiso de invertir para resolver el problema del agua potable, agua y desagüe, no solamente para Curahuasi, sino también para Andahuaylas, porque todos son hermanos, todos somos hermanos. Pero además de eso, tenemos que seguir avanzando. Hay una problemática que le escucho recurrentemente, que es el tema del gas. Y tenemos que trabajar juntos. Es un tema muy duro. Recién el día de ayer, con 2 años y medio de gobierno, hemos podido firmar el contrato de la modernización de la refinería de Talara. ¿Quién sabe dónde queda Talara? ¿En Apurímac? Ah, Piura, ya. Eso es petróleo. Eso es petróleo. Porque tenemos en la Amazonía Norte, tenemos petróleo pesado. Esto va a ayudar a purificar, a mejorar la calidad del combustible, que no nos contamine. Va a ayudar también a ser más independientes de las importaciones de crudo. Pero tenemos también el tema del gas. Ese gas que está en Camisea y que, Dios mediante, después miren qué tan difícil será, que ya para fines de junio debemos firmar el convenio para la construcción del gasoducto. Ese gasoducto nos va a permitir extraer el gas para el mercado nacional, para generar petroquímica. Es una obra que va a durar muchos años. No la terminaré en mi gobierno, pero queda para el país, queda para ustedes, porque ese gasoducto va a ir construyéndose gradualmente en ramales para todas las regiones del sur del país y también para las provincias. Pero ese es un proceso y tenemos nosotros que entender que tiene que ser así. Y es por esto también que hablaba con Elías, para que de los convenios que se está haciendo de gas virtual para Abancay, Andahuaylas, también podamos sacarle para acá, para Curahuasi, el gas virtual. Es todo un proceso. Ese es finalmente el gas barato. Quiero que lo entiendan.
El gas barato no pasa de otra manera que no sea llevando el gas a nuestra casa, a nuestra cocina, para no estar comprando el balón de gas. Sin embargo, como hay mucha gente particularmente de pobreza extrema que no puede esperar tanto tiempo, tuvimos que crear el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético. Esa señora que han estado acá, que se llevaron su cocina a Perú y su balón de gas, ellos van a recibir un vale de 16 soles por cada balón de gas. Y podemos ampliarlo a ti también, pero siempre y cuando te inscribas a través de tu gobierno municipal, porque yo no soy brujo para saber quién es quién. Yo no tengo una bola de cristal. Lo que yo manejo es el SISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares en Extrema Pobreza. A través de ese es mi bola de cristal que me permite saber cómo te llamas. Si eres pobre extrema, cómo te llamas y dónde vives y con quién vives. Más no quiero saber. Pero lo otro es inscribirse a través del Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, a través de su municipio, y que le hagan la gestión para que también le demos el FICE. No le estoy negando a nadie. Lo que estoy haciendo es hacerlo ordenadamente, porque lo último que quiero es la corrupción. Y ahí tenemos que trabajar todos juntos, porque estamos metiendo tanta plata en estos programas, en las obras, que tienen que ser transparentes, que tienen que hacerse de manera que sean fiscalizables para erradicar la corrupción. O sea, sobre la pobreza no podemos meter la corrupción. Además, estamos trabajando también lo que es proyectos emblemáticos, megaproyectos que permitan darle un impulso a Apurímac, ese impulso que requiere. Y en el turismo, queremos hoy día también anunciar que nos estamos comprometiendo al financiamiento para la construcción del teleférico que debe ir a Choquequirao. ¿Quién lo ve? A ver, otra vez, Milton, ven para acá. Él es el ministro también del teleférico. A ver, tú dile mejor. Bueno, ya tenemos el proceso encaminado, los estudios están terminados y en el mes de noviembre será convocado el concurso y adjudicado a un ganador para que se inicie el teleférico a Choquequirao. Muchas gracias. A ver, otro ministro por acá. El que me mira se fría, lo saco acá. Ya, acá Piero, nuestro ministro de la producción. Acá también es importante, Piero, porque estábamos comentando acá que Curahuasi es un distrito que vive mucho de la agricultura, de la siembra del cacao. Ah, ya, anís. Quiero ver si están atentos, pues. Ya, muy bien. También el choclo, maíz, pues también. Pero cuando he estado ahora, hoy día, ustedes saben que hoy día es el Día Nacional de la Papa. ¿Conocen la papa? Ya. Bueno, lo que están pidiendo las asociaciones, lo que piden es maquinaria para poder dar valor agregado a nuestros productos, ¿no? Porque una cosa es cosechar con lampa y con pico y otra cosa es con tractor. Entonces, yo creo que acá hay una oportunidad de generar valor agregado dentro de lo que llamamos el Plan Nacional de Diversificación Industrial. Diversificación productiva. Productiva. Así que yo creo que allí podemos trabajar oportunidades en Apurímac. Sí, de todas maneras, bueno, muchas gracias. Estamos acá muy contentos. Estamos muy contentos. Hemos lanzado hace 3 semanas el Plan Nacional de Diversificación Productiva con el presidente Ollanta. Y la idea va a ser meterle más motores al crecimiento de la economía. Hemos dependido mucho tiempo de la minería, y la minería es muy importante y muy buena, es una maravilla para el país, pero necesitamos nuevos motores y tenemos que potenciar la agricultura, la ganadería, la industria forestal y muchos otros que nos van a permitir en los siguientes años tener un mucho mejor país para nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. He recibido también lo que me dijo el compatriota, la provincialización, todavía me ha gritado así en mi cara. Pero
No les puedo prometer lo que todavía no tengo. Así que con franqueza le digo, vamos a ver, no puedo asegurar. Lo otro sería mentirle. Y no quiero hacer eso. También hay dos proyectos de distritalización, ¿no? Entonces, hoy día lo vamos a ver. Ojalá se pueda, pero yo no puedo regalar categoría de provincialización si no veo exactamente de qué se trata. O sea, tengo que actuar con responsabilidad, porque eso va todavía al Congreso de la República. No es que yo firmo y ya eres provincia. No es así de fácil. Entonces, vamos a trabajar este tema porque entiendo por qué quieren ser provincia. Porque quieren tener más oportunidades, más presupuesto. Es interés de todos. Yo también quiero eso. Pero veámoslo con orden. Quiero que sigan trabajando, como le decía a Elías, como una región, como si tuvieran canon. Pero lo van a tener, porque los proyectos que tienen ustedes les da esa posibilidad. Utilicen el canon con responsabilidad. Utilicen el futuro de la educación, la salud, con responsabilidad, porque creemos que el futuro de Apurímac son estos jóvenes y requieren y merecen una educación de calidad. Por eso cuando Jaime, nuestro ministro de Educación, habló de colegio de alto rendimiento, yo dije, ojalá que lo explique, ¿qué es un colegio de alto rendimiento? Pero no lo explicó. ¿Lo explicas tú? Bueno, básicamente es un colegio donde le damos la posibilidad de que aprendan un idioma internacional y que puedan tener también el bachillerato internacional. Es decir, que puedan hacer estudios universitarios superiores en el extranjero. Ya les sale su certificado ahí. Además de eso, es un colegio que cumple una currícula de alto nivel, de alto rendimiento, por eso es alto rendimiento. Entonces, la idea es construir por lo menos un colegio de alto rendimiento en cada región del país. Y con los programas como los chicos de esto de beca 18, qué mejor, esa es la mejor oportunidad. Apurímac ha vivido de su agricultura, ha vivido de sus recursos naturales, y miren, y no ha salido al desarrollo, porque no hubo voluntad política. Y además de esto, porque no apostamos al verdadero recurso que nos puede cambiar la vida, que es la inteligencia de los jóvenes. Hoy día el compromiso de nosotros es apostar a la inteligencia de los jóvenes, al talento, a través de programas como Beca 18, que es para los chicos que quieren seguir estudiando, pero que no tuvieron oportunidad. No quiero que la pobreza sea una enfermedad que se hereda de padres a hijos. Quiero romper ese vicio. Y por eso tenemos que trabajar todos juntos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Causachun Curahuasi! ¡Causachun Apurímac! ¡Causachun Perú! Muchas gracias a todos ustedes.